Tenemos que hablar de dos cosas con respecto al mercado de abastos. Como sabéis, el primer compromiso fue buscar una ubicación para los placeros. Para eso el ayuntamiento ofreció lo que era el mercado, el otro que había enfrente, y para eso ingresamos una ayuda que tenemos para este tipo de casos, que son 120.000 euros, que el ayuntamiento ya los cobró, que se unen a la ayuda que también dio la Diputación Provincial para hacer una remodelación y que los placeros puedan trabajar cuanto antes en el mejor entorno, ¿no? Otra cosa es la recuperación del edificio, que sabéis que es algo que nos llevará tiempo, no nos vamos a engañar, es un proyecto mucho más complejo, pero para el que ya sí la Junta de Andalucía ha ofrecido al Ayuntamiento, ha tramitado ya y estará a punto de ingresar los 180.000 euros para un proyecto de consolidación. En primer lugar, ahora mismo, por mantenimiento del edificio y también por seguridad, es estabilizar lo que quedó en pie y a partir de ahí pues seguir trabajando en la realización del proyecto definitivo que nos lleve a volver a ver el mercado de abasto como siempre lo vimos, pero que lógicamente eso pues llevará más tiempo.